quiero agradecer a las personas que practican el turismo a través de las autocaravanas, que acudiendo a la Asociación de Valdepeñas han venido para dar contenido a lo que hoy es una nueva infraestructura de la ciudad. Espero que la estancia les sea estupenda. Y como los españoles pensamos bien, pero dicen que tarde, pues nos hemos dado cuenta que tenemos todos los servicios que las personas que practican este tipo de turismo de recorrido a través de la geografía española, pues las hemos dotado de todos los servicios que necesitarían para las autocaravanas. Además, sabéis que esto está ubicado muy cerca de lo que es una zona de servicios como es el McDonald's o como es el Simpling, con lo cual quien venga con autocaravana, si viene para repostar ya sea alimentos o cualquier otro tipo de infraestructura o de logística, la va a encontrar. Lo hemos dotado también para que si vienen con familias, con chicos pequeños, tengan una zona de juegos recreativos, y ahora nos hemos dado cuenta que nos queda espacio para hacer una mini zona deportiva que la vamos a hacer en los próximos días, porque efectivamente creo que hemos recuperado un espacio que ha estado abandonado durante muchos años y que esto además pone en valor. Quiero decir, aunque sea muy prosaico, que hemos hecho una inversión de 230.000 euros, que es lo que ha costado recuperar la parcela, pero que sin lugar a dudas estas serán de las no pocas inversiones que se van a recuperar ampliamente. Porque al lado de la persona que funciona, y ahora ellos como campistas nos lo podrán decir, que trabajan el turismo de la geografía española a través de la autocaravana, es obvio que cuando paran, paran en un sitio, y ya que paran en ese sitio, tenemos que darles a conocer el sitio, tenemos que darlos a conocer nuestro patrimonio histórico, tenemos que darlos a conocer nuestro patrimonio artístico, tenemos que dar a conocer la ciudad, y lógicamente aquí se va a dotar también de un servicio de información para el que quiera hacer turismo puntual en alguno de los ámbitos que he especificado o si necesitara otros servicios. Pero además de todo eso, es cierto que este dinero, la Valdepeñas que ha invertido Valdepeñas, se va a revertir, porque el campista al final, al visitar la ciudad, come en un restaurante, se lleva vino de Valdepeñas, puede ver en un escaparate una prenda de vestir, un zapato que le puede interesar, y por lo tanto aquí se consumirá, y esto será un acicate para apoyar el pequeño y mediano comercio, que posiblemente sea el sector de los que más ha sufrido con la crisis. Así es que bueno, yo lo que espero es que esto, que lo hemos hecho con un carácter lúdico, realmente revierta en la economía de la ciudad, que no me cabe ninguna duda, y quiero también significar que a partir de ahora vamos a estar incorporados a las guías de las zonas de aparcamiento de los parking de caravana de España y por lo tanto de Europa, y quiero significar que entre, si no recuerdo mal, según me decían, entre Aranjuez y Jaén, el único parking de caravana al lado de la Nacional Cuarta con una buena entrada y salida, pues el único que hay es el de Valdepeñas, con lo cual quien parara en poblaciones o buscara espacios donde aparcar en poblaciones hermanas, ahora sabiendo que aquí tiene una zona de servicio donde se puede dotar de toda la logística que necesite, pues acudirá aquí, y con eso incrementaremos sin lugar a duda el número de visitantes y apoyaremos al turismo con todo lo que eso lleva aparejado de valor añadido. Yo quiero también agradecer tanto a la Asociación Castellano-Manchega como a la Asociación Local de Autocaravanas toda la ayuda que nos han prestado. Antes de iniciar el proyecto nos pusimos en contacto con ellos, son ellos los que nos dijeron cómo había que hacer las cosas, cuáles son los servicios básicos que aquí hemos ido mes a mes, que dirían los catalanes, necesitaban, y sin lugar a dudas, sin ese conocimiento, pues posiblemente no tendríamos hoy esta infraestructura que creo que va a ser alabada. El parking puede albergar en una situación deshogada 40 autocaravanas que pueden ser ampliadas a otras 10 o 12, pero según me decía, y ahora ellas nos informarán mejor, normalmente el autocaravanista llega, repuesta, hace noche y se marcha, con lo cual es verdad que esas 40 plazas son empíricamente multiplicadas por cada día del año, en la medida que no van a venir 40 de golpe, pero si vinieran, se irían después. Y también el servicio de que hemos puesto del uso ha sido apoyándonos en la Asociación Castellano-Manchega de Autocaravanas, donde el tiempo máximo que podrán estar aquí es de 3 días, pero realmente yo creo que quien hace turismo con autocaravanas no llega a una estancia de 15 o 20 días como podemos hacerlo como un turista, sino que llega, ve el lugar y se vuelve.
Bueno, pues nosotros somos el Club Campista Valdepeñas. Entonces, todos los años nos gusta traer a nuestros amigos aquí a participar de nuestras maravillosas fiestas. Y este año, pues, hemos estado aquí para la inauguración. La verdad es que está bastante bien, cabe mucha gente, pero como hemos dicho, esto es muy de paso, como no sean quedadas que se hagan, es difícil encontrar esto lleno. Pero vamos, lo intentaremos, hacer cosillas para que la gente vaya viniendo por aquí y sobre todo que en nuestra fiesta se pueda llenar esto. ¿Qué le parece que se ponga a la disposición de campistas este tipo de recursos? Muy bien, porque hay mucha gente que no utiliza los campings, sobre todo las autocaravanas suelen ir haciendo noches en diferentes sitios y como don Jesús ha dicho, está muchos kilómetros de una a otra. Bueno, ahora han inaugurado una también hace poco en El Viso, pero no teníamos nada y aquí había un camping hace tiempo, pero se quitó también. Entonces, para llegar a Andalucía, un descanso y que se lleven los buenos vinos y los buenos quesos, que les gustan mucho, sobre todo aquí a todos nuestros amigos que han venido. Bueno, son también varios clubs, que estamos todos federados. Nos han venido de Cádiz, de Valencia, de Madrid, del Duero, o sea, de Burgos, de varios sitios, que ya nos acompañan. Es que lo que pasa es que todavía no han venido, porque muchos vendrán más para el fin de semana, entonces como unos 20. ¿Porque la fecha de celebración de la campada? Del 3 al 9 va a ser. Pero claro, mucha gente tiene que trabajar y no puede venir hasta el fin de semana.